octubre de 2014, un bus de la empresa Turbus se dirigía desde La Serena hacia Arica por la ruta 5 Norte. En el trayecto, el chofer perdió el control del vehículo, volcando a un costado de la berma. En el accidente falleció uno de los pasajeros y otras personas sufrieron lesiones de diversa consideración. La conviviente del señor que fallece, junto con dos hijas, hacen una demanda por responsabilidad extracontractual, en donde demandan a la empresa, propiamente tal, y demandan también al chofer. Pero se fundan esencialmente en una sentencia de tipo penal que hizo el Tribunal de Juicio Oral en lo penal en Antofagasta. Sentencia en el área penal en que se dieron por acreditados los hechos que causaron el accidente y que fueron utilizados en la demanda que se dedujo en el 30º Juzgado Civil de Santiago. Es decir, se traslada la condena penal como un hecho a la discusión civil. Y entonces, en general, cuando tenemos sentencias penales, la discusión dice relación con la efectividad del daño, es decir, que efectivamente alguien sufre un daño que hay que indemnizar, y si el hecho establecido en la sentencia genera la indemnización. En el litigio civil, la empresa argumentó que la víctima no utilizó el cinturón de seguridad, hecho que fue corroborado en el informe elaborado por la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros. La pregunta es, si yo no llevo el cinturón puesto, ¿qué hago para que el chofer conduzca a exceso de velocidad, pierda el control del vehículo y se desbarranque? O sea, entre la conducta de ir sin cinturón de seguridad y la infracción que comete el chofer, no hay ninguna. En materia civil, solamente se vino a confirmar el hecho de que no era una exposición imprudente de la víctima. Esa exposición imprudente lo que significa es, tú tienes la culpa y por lo tanto, como tú tienes la culpa de algo que a mí me pasó, compensamos y por lo tanto te indemnizo por menos cantidad. El fallo que estableció la responsabilidad de la empresa fue confirmado en todas las instancias judiciales. La Corte Suprema ordenó a la empresa indemnizar a la conviviente e hijos del pasajero fallecido por una suma de 150 millones de pesos por el daño moral que sufrieron. Al menos 20 denuncias se recibieron las policías sobre un grupo de taxistas que tomaban, asaltaban y retenían a pasajeros. El ilícito se perpetraba en la noche, a la salida de fiestas y discotecas, tomaban a pasajeros y en el trayecto se subían otras dos personas, quienes intimidaban, agredían y ayudaban a cometer los delitos. Y le extraen con ello, lo obligan a entregar sus tarjetas de bancarias e incluso sus claves. Luego con esa tarjeta se hacen compras o se hacen retiros de dinero en cajeros automáticos. En el desarrollo de la causa penal, el Ministerio Público formuló cargos en contra de 11 imputados por delitos tales como robo con retención y uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas. En el litigio también se debatió sobre si la modalidad de comisión de los ilícitos configuraban secuestro, pero ello fue descartado. Eso funda fundamentalmente su raciocinio, en que el 433 número 3 determina una pena mucho más grave que un simple robo con intimidación o con violencia cuando se produzca la retención más allá de los fines propios del robo. Cuando esa privación de la libertad ambulatoria va más allá de la necesaria para conseguir la apropiación, si no existiera la regla concursal especialmente regulada, sería un robo más un secuestro. El segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Cristian Pierre Cuevas Morales a la pena de 18 años de presidio como autor de 5 delitos consumados de robo con retención y por uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas, ilícitos perpetrados en las comunas de Huechuraba, Recoleta, Providencia y Las Condes, junto a otros 5 coautores, también sentenciados a penas superiores a los 10 años de prisión. Está bien que sea exigente la ley en ese sentido y la doctrina, mejor dicho, la jurisprudencia y la doctrina, porque nunca habría coautoría, todo sería asociación ilícita. 3 o más sujetos que con un plan común, con un acuerdo previo, dominan el hecho, lo comparten y cometen un delito, todo sería asociación ilícita. Asimismo, el tribunal acreditó que en la detención de uno de los condenados se incautaron billetes falsos, en esta causa en que pasajeros quienes confiaban en el servicio de transportes terminaban siendo asaltados y violentados camino a sus hogares a altas horas de la madrugada. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, encabezada por su titular Lía Cabello, presentó la investigación realizada por el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, denominada Fiscalía Judicial, posibilidades y limitaciones en su rol de inspector de prisiones. Se han hecho muchos avances
en estos 2 años, desde el 2018 que yo entregué a principios de año el informe, ahora hay avances, ¿ya? Pero hay situaciones que no podemos, que no se pueden solucionar de un día para otro, ni tampoco son responsabilidad de los recintos carcelarios. Para llevar a cabo el trabajo académico se examinaron en profundidad detalladamente 334 actas de visitas de los fiscales judiciales a los centros penitenciarios del país desde el año 2013 a 2017. Lo que hizo hoy día la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en su Centro de Estudio de la Justicia, fue entregar un informe acerca del contenido de los antecedentes reunidos por los fiscales de las Cortes durante muchos años. Esa información se ha sistematizado, ha sido agrupada críticamente de acuerdo con criterios jurídicos, con criterios utilizados en el sistema de prisiones, y ha permitido a ellos llevar una serie de conclusiones. En las páginas del extenso estudio, los profesionales revelan la importante evolución que ha tenido el sistema de inspección de recintos penitenciarios, destacando la labor que realizan los fiscales judiciales en las 17 jurisdicciones del país. Acá se destacan constelaciones problemáticas que dicen relación con infraestructura, con hacinamiento, con reinserción, con violencia, digamos, son como las más destacadas. Y también dicen relación, también otra de las dimensiones del estudio dice relación con el trabajo de la Fiscalía como inspector de prisiones. El estudio, realizado por distintos académicos, concluyó que el Estado no estaría en posición de brindar a 2 personas condenadas en distintas regiones por el mismo delito y por el mismo periodo de privación de libertad condiciones similares de ejecución de sus penas. Líquidos malolientes, acumulación excesiva de basura y comercio ambulante informal en los alrededores del mercado Cardonal de Valparaíso fueron los motivos que llevaron a la comunidad de copropietarios del sector a deducir un recurso de protección en contra del municipio porteño, del secretario regional ministerial de Salud y de la Gobernación Provincial de Valparaíso. Este comercio ambulante lo que ocasiona es que hay una vulneración a una serie de derechos que ellos reclaman, pero principalmente dice en relación con su integridad física y psíquica y con el derecho de propiedad. Según acreditó el Tribunal de Alzada Porteño su fallo, por el desarrollo del comercio informal se vulneró el derecho de propiedad de los copropietarios del sector, ya que se impide el acceso expedito del mercado y se genera insalubridad debido a focos infecciosos que producen frutas y verduras podridas, líquidos en las calles, desechos de productos lácteos y del mar y el mal olor que emerge por el desarrollo de dichas actividades. La acción constitucional de protección es justamente una acción cautelar que lo que pretende es solucionar un problema que está en definitiva latente en, respecto de lo recurrente, y es una acción que permite justamente resolver un problema que necesita que sea resuelto de manera rápida, efectiva y que se garantice los derechos de las personas. El Tribunal de Alzada Porteño estableció que es evidente que la falta de coordinación evidenciada por parte de las entidades públicas recurridas ha tenido como consecuencia la afectación de la integridad psíquica de los copropietarios del sector y de su derecho a usar y gozar de manera plena su patrimonio, que están garantizados en la Constitución Política de la República. Tiene que ver con el accionar de la autoridad pública, que la Corte le reprocha no actuar coordinadamente, porque cada uno de ellos reconoce su esfera de competencia, pero cada uno actúa por sí misma. Y en el fondo la Corte dice, aquí hay un mandato legal de la Ley de Bases que deben actuar coordinadamente. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al municipio, la Gobernación Provincial y a la Seremi de Salud establecer mecanismos de coordinación más eficientes de las actividades que desarrollan para poner fin al comercio ambulante ilegítimo en los alrededores del mercado Cardonal, a la acumulación excesiva de basura y líquidos insalubres y a la ocupación abusiva de los bienes nacionales de uso público que lo rodean. Es un delito no común, pero que se ha incrementado en Chile. Lucrativo para muchos, pero para otros genera la pérdida de un integrante de la familia. Hablamos del robo de mascotas, principalmente de perros de raza. Su millonario costo ha generado el aumento de casos de receptación. Estamos en presencia de algo que no sería cosa, sino que sería algo diferente, porque no se dice que obviamente que sea ser humano, sino que es algo distinto y que luego de las últimas normas que regulan la tenencia responsable de animales domésticos y de mascotas, ya no tendría esa calidad.
Los animales son considerados bienes muebles. Entonces, al ser un tema, un robo de este animal, cae en la misma categoría que si a mí me robaran un televisor, un auto o cualquier otro bien, cualquier otro bien material. Entonces, como es un tema ya más penal, evidentemente esas denuncias caen directo al juzgado de policía local. De acuerdo a información del Registro Civil de Mascotas, hasta junio de este año se han perpetrado más de 90 robos de animales domésticos en el país y con ellos son varios los métodos utilizados por bandas delictuales dedicadas a este ilícito. El nuevo método de robo se basa específicamente en que la mascota, las hembras, son robadas y son, como usted dijo, llevadas a un lugar, encerradas, y no se venden, esas mascotas no se venden, sino que se cruzan y las crías las venden. Y las crías las pueden publicar, las crías las pueden llevar a un mall y venderla en un lugar de estos que venden mascotas, y las crías están totalmente saneadas. Es un chip nuevo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese método es complicado. Y eso precisamente fue lo que le sucedió a Claudio Manqui en 2017. Forcejeos, balazos al aire y amenazas fueron parte de los hechos que vivió paseando su perro en esta plaza. Fue en cosa de minutos cuando tres personas le arrebataron a su perro Wisin. Una camioneta negra viene silenciosamente y se estaciona detrás de nosotros, hacia nuestra espalda, y de ella bajan tres individuos armados, disparando. Y eso obviamente ahuyentó a toda la gente de la plaza. En ese minuto empezó una amenaza por parte de los delincuentes, después de los balazos, de que le entregara a mi mascota. De lo contrario, solamente iban a disparar. Hubo un forcejeo de unos segundos, yo diría. Esto fue como de dos minutos, una cosa así. Y finalmente mi amigo mejor entregar a la mascota, si no, le iban a disparar. Y tuve que entregarla. Razas como perros bulldogs, chihuahuas, pug, yorkshire y poodles son los tipos de perros más comercializados en Chile, tanto en puntos de ventas formales como en redes sociales. Y con ellos son varias las sentencias dictadas por tribunales del país en causas por este tipo de ilícitos. En este momento tenemos más atención respecto de las mascotas, de los animales de crianza doméstica o de ayuda o de auxilio. Antes no era tan claro, entonces pasaba más desapercibido. Uno de esos casos sucedió en la comuna de La Granja. Fue un perro bulldog el que había sido robado a su dueño. Tras diligencias de la PDI, la mascota fue encontrada al interior del vehículo de la persona que lo sustrajo. Tenía esta especie en su poder y que la cual había sido objeto de un delito de robo minutos antes o momentos antes de que esta persona haya sido sorprendida con la especie en su poder. Señala que el imputado haya conocido o no haya podido menos que conocer el origen ilícito de la especie encontrada en su poder al momento de la detención. Entonces, si él reconoce responsabilidad, se deduce lógicamente que él conocía el mal origen de la especie encontrada en su poder al momento de la detención. En este caso era un perro de la raza bulldog francés, que aproximadamente está en el mercado de 1 millón de pesos. Y es que según establece el Código Penal, la receptación se tomará en consideración cuando quien conociendo el origen tenga en su poder especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o apropiación indebida, las transporte, compre, venda o comercialice. Existen los delitos base, porque el delito de receptación siempre exige un delito base. O sea, de acuerdo al 456 bis A del Código Penal, una persona puede tener especies muebles que hayan sido o hayan tenido como origen un delito de robo, hurto, abigeato o de apropiación indebida. Entonces, esa persona puede ser condenada eventualmente por los delitos base. Y por eso se entiende que cuando se extiende la receptación, se extiende también a los animales, por más que sean animales domésticos o pequeñas mascotas o mascotas en general. Porque lo que se refiere a los caballares y animales de carga está cubierto por el abigeato, que también está enunciado en la norma que se refiere a la receptación. Otro caso de alta connotación pública se generó en un criadero clandestino de Providencia. Tras denuncias por malos olores, quedó al descubierto que 80 animales, en su mayoría perros, vivían en condiciones deplorables al interior del inmueble. Si bien la denuncia fue realizada por maltrato animal, se presume que más de uno de ellos podría haber sido robado. Se ha hecho también por fiscalía un procedimiento de reconocimiento de animales, ya que casi todos estos animales eran de raza, entonces se podía estimar que algunos podrían haber sido robados, entonces por lo mismo se hizo un procedimiento de identificación
por lo cual ya hay algunos que han sido identificados por dueño. Uno de los dispositivos que hoy día facilita la búsqueda de animales robados o extraviados es el uso del microchip. Porque el chip es un sistema inviolable. A diferencia, como dice el artículo 6 del reglamento de la ley de tenencia, que la opción podría ser un collar, pero que no tiene que haber opción. La opción tiene que ser el chip. Entonces, en el momento en que a mí me quitaron a Wisin, siempre lo he dicho, más que un robo, para mí fue un secuestro. La sustracción y posterior receptación de mascotas son delitos penados por ley, que implican penas privativas de libertad que parten de los 61 días y pueden alcanzar los 5 años. Si bien es un ilícito lucrativo y emergente para bandas delictuales, a su vez genera una pérdida irreparable para los integrantes de una familia. El concepto legal de miedo insuperable exime de responsabilidad a toda persona que cometa un delito cuando haya actuado bajo un estímulo externo que no pueda controlar o manejar. Cuando esos elementos se configuran, el acusado no será condenado por sus acciones u omisiones. Se podrá demostrar con pruebas la existencia de este estímulo externo que obligó a la persona a actuar bajo apremio y cometer un delito. Los tribunales podrán concluir algunas situaciones a raíz del patrón de comportamiento previo de la persona y la naturaleza de su conducta. Por ejemplo, el tribunal tendrá en consideración la eximiente del miedo insuperable si una persona que tiene una trayectoria profesional y ética intachable se ve involucrada en la comisión de un delito grave, por ejemplo, a avanzada edad. El miedo insuperable se acredita en casos donde la persona actúa frente a una amenaza o, por ejemplo, en legítima defensa. Al contrario de ello, se descartará que la persona haya cometido un ilícito por un miedo insuperable en casos en que se vea una disposición a delinquir o si la persona tuviera un historial o antecedentes similares al caso analizado. En estos casos, se presumirá que el sujeto en cuestión cometió el ilícito en consecuencia a sus actos, no por sufrir una patología psicológica. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, expuso en el seminario Discurso de Odio en el contexto de las redes sociales y los dispositivos móviles, instancia en que la ministra integrante de la Tercera Sala Constitucional del Máximo Tribunal abordó cuando publicaciones en plataformas digitales van más allá del derecho a la libertad de expresión, vulnerando la honra de las personas y su integridad psíquica. Este es un gran desafío. Cuando nosotros hablamos del discurso de odio, estamos hablando de expresiones que son fundamentalmente violentas, que las personas no hacen por casualidad ni por emitir una opinión, sino que las hacen específicamente para atacar a otros, ya sea a ciertas personas, a grupos raciales, grupos étnicos, grupos religiosos, grupos políticos, etc. Y en consecuencia son manifestaciones y expresiones que tienen una intencionalidad muy negativa y que por una parte se pueden traducir en convocar a agredir violentamente a las personas, o sea, actos materiales, o hacer violencia psicológica, discriminando, tratando peyorativamente, excluyendo, etc. Ese es el gran tema del discurso de odio. En este seminario se están abordando, tanto en el panel que ya transcurrió como en otros paneles, distintas perspectivas sobre un tema que está muy, muy tratado últimamente porque tiene una gran relevancia en las discusiones en general en la sociedad, que es el tema del discurso de odio. Entonces tuvimos la oportunidad de ver ahora el impacto en las comunidades desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva de las comunicaciones, desde la perspectiva de la ética, muy importante. La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, inauguró el taller de trabajo colaborativo para elaborar una política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial, un proceso que consta de 4 etapas: el diagnóstico, construcción colaborativa, redacción y aprobación de la política. Este es un taller que se ha organizado dentro de toda la tarea de una elaboración de una política para efectivización de los derechos de la infancia al interior del Poder Judicial. Entonces es una tarea que ha asumido un grupo de trabajo creado desde el año pasado y bueno, estamos en la segunda etapa que trata de construir una solución colaborativa con intervención de todas las personas que intervienen en estos procesos. Y se ha hecho a nivel de cada corte de apelaciones. Ahora nos ha correspondido Santiago.
En el taller participaron ministros encargados de asuntos de familia de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de jueces, administradores, funcionarios de distintos juzgados de la capital y también de otras jurisdicciones del país. Entre septiembre del 2018 a marzo del año 2019 se realizó un levantamiento de información donde participaron todos los estamentos del Poder Judicial, asociaciones de magistrados, de consejeros técnicos, profesionales, en fin, y departamentos asociados al Poder Judicial tendiente a levantar un poco la información relacionada con la infancia. Asimismo, el taller para elaborar una política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial, que se desarrollará en las 17 jurisdicciones del país, también se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se está realizando sectorialmente en todas las cortes de apelaciones. Este es el noveno taller que se hace y viene del Comité de Infancia de la Corte Suprema y del Departamento de Estudios de la Corte Suprema, un poco en la onda de diseñar e implementar una política de infancia dentro del Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, junto a la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, María Jimena Rivas, hicieron un balance referente a las mejoras en materia de inclusión y acceso a la justicia para personas con discapacidad. En la instancia se informó respecto a la implementación del sistema de interpretación en línea en más de 250 tribunales del país, con lenguaje de señas y traducción a 11 idiomas. Es un sistema muy interesante que ya está implementado en varios tribunales del país, y que significa atender a las personas que tienen algún tema de discapacidad de mejor manera, de forma más expedita. Es un sistema automático que permite atender a una persona, por ejemplo, sorda, una persona que habla otro idioma como el creolés, el chino, etc. Y a través de un sistema que funciona de manera automática, el funcionario hace las combinaciones y el intérprete atiende por ese intermedio a quien requiere los servicios del tribunal. Desde el 2012, el Poder Judicial ha desarrollado e implementado una serie de proyectos de infraestructura y de tecnología para brindar un mejor acceso a la justicia a los ciudadanos que viven con discapacidad. Más de 30 asistentes, integrantes de medios de comunicación y estudiantes de periodismo participaron en el taller sobre competencia y procedimiento de la justicia militar, actividad que estuvo a cargo del presidente de la Corte Marcial y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, y de la secretaria relatora del Tribunal Militar, Carolina Iglesias. En las exposiciones se explicó qué es la justicia militar, su competencia, los tipos de delitos que investiga, el procedimiento, la tramitación de las causas, la composición y estructura y la labor del fiscal militar, el juez militar y de los ministros que integran la Corte Marcial. Mire, esta fue una idea que surgió con la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema frente a precisamente preguntas que tenían los periodistas sobre cómo funcionaba el sistema procesal penal antiguo. Fue una grata sorpresa para mí el número de gente que concurrió, entonces efectivamente había ahí un nicho en el cual intervenir. El taller fue bastante interesante y también la presencia del ministro. Podemos conocer mucho mejor lo que son ciertos procesos en el ámbito del mundo judicial y en el mundo militar también. Considero también importante que la actividad es para todas las personas. Agradezco también el uso de las redes sociales para masificar este tipo de eventos y que otras personas también puedan participar, puedan motivarse. Talleres para periodistas realizados en las distintas jurisdicciones de Chile y que buscan interiorizar a los profesionales de las comunicaciones sobre los procedimientos y tramitaciones de causas al interior del Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, participó del seminario Problemas Actuales del Derecho Procesal Penal, realizado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Actividad que además contó con ponencias de académicos, quienes abordaron los distintos problemas existentes en la justicia penal chilena, en base al libro escrito por el docente y magistrado de Garantía de Santiago, Jaime Salas Astrain. Yo he venido con mucho agrado a hacer un comentario inicial de uno de los aspectos del libro del profesor Jaime Salas, quien es juez de garantía, con quien he trabajado en otras oportunidades dentro del Poder Judicial y que se refiere a algunos problemas que presenta el sistema procesal penal chileno. Ahí están destacados varios problemas de manera bastante sencilla, pero también profunda. Y entonces otros colegas van a hacer otros comentarios de otros aspectos. La idea fundamental era poder reunirnos con algunos colegas
para poder compartir algunos de los temas problemáticos que tiene el proceso penal. Y como tú te diste cuenta, la convocatoria fue importante y el debate además fue bien relevante porque son temas problemáticos, es decir, no hay una respuesta única respecto al particular. Entonces, por lo menos yo creo que son estas las instancias que son tremendamente ricas, porque más allá de que tú estés de acuerdo o no de una salida, eso va generando un debate que va siendo como mucho más enriquecedor el trabajo judicial. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, dictó una charla a más de 200 alumnas de sexto y séptimo básico del Colegio República Argentina. En la actividad, que se enmarcó en el aniversario número 51 del Tribunal de Alzada, se expuso sobre el funcionamiento de los tribunales de justicia y sobre los eventuales alcances penales que podrían implicar situaciones de acoso o bullying en el colegio. Bueno, tenemos una relación de amistad con el Colegio República Argentina y por eso que nos hemos sumado a todas las actividades que podemos en materia de difusión de la labor del Poder Judicial y también en esta ocasión para tratar un tema tan importante como es el bullying en los colegios. De tener el apoyo del presidente de la Corte de Apelaciones, que usted esté en el colegio y que venga a transmitir la información y nos venga a apoyar en cierta medida, yo creo que es un gran regalo para nuestra institución. El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda San Martín, encabezó el encuentro conversando en torno a la justicia organizado por el Tribunal de Alzada Penquista y al que asistieron cerca de un centenar de dirigentes vecinales del Gran Concepción. En la instancia expusieron y conversaron con los asistentes las juezas Antonia Flores, Valeria Zúñiga y Carmen Gatica en las áreas de garantía, trabajo y familia respectivamente. Yo creo que se cumplió el objetivo. Las y los vecinos de Concepción se fueron contentos, se generaron vínculos e invitaciones para ir ahora nosotros a la comuna, y eso lo vemos como positivo. Esperemos que logremos concretar a lo menos unas dos visitas a distintas comunas de aquí a marzo del próximo año. Creo que fueron los expositores muy claros y muy precisos en lo que ellos quisieron transmitir para nosotros. Me pareció excelente, incluso le decía yo si podían replicarlo en las comunidades, en nuestras juntas de vecinos, así porque estuvo todo, sobre todo me gustó la primera era de las infracciones a la ley de alcohol y todo eso que estaba de conducir en estado de ebriedad, estuvo muy didáctico, me gustó porque usó un lenguaje que era adecuado a nosotros, lo que no estamos acostumbrados a escuchar el lenguaje de los abogados. Estuvo muy didáctico, clarito, todo, y yo lo encontré excelente. Con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, además de autoridades locales y regionales, el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peumo realizó su cuenta pública 2018 con el objetivo de potenciar la transparencia y dar a conocer el trabajo realizado a la comunidad. La actividad, que se realizó en dependencias del Centro Cultural Margot Loyola de la comuna de Las Cabras, es la segunda consecutiva que lleva a cabo el tribunal. Esta efectivamente es la segunda cuenta pública que rinde este juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peumo, en una actividad que es inédita y destacable porque es un tribunal de primera instancia que rinde una cuenta pública hacia la comunidad como una medida de compromiso con la comunidad y de cercanía también con la misma, con el objetivo de dar una justicia cada vez más oportuna y cercana hacia la comunidad. Esta es la oportunidad para nosotros mostrar la labor concreta, cómo se materializa en las personas que habitan nuestras dos distintas comunas de la jurisdicción, y además también demostrar las distintas actividades distintas a la labor jurisdiccional que realiza el tribunal, como el contacto con la comunidad, la capacitación a ciertos dirigentes sociales o a ciertas instituciones en las cuales el tribunal puede tener entonces una participación directa y promover el acceso real a la justicia de los ciudadanos. El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda, visitó el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue para galardonar a sus funcionarios en el marco del aniversario 170 del Tribunal de Alzada y del Día del Empleado Judicial.
Estudiantes de tercero medio pertenecientes a las carreras de Metalurgia Extractiva y Administración del Colegio Rupanic School de Alto Hospicio visitaron el Tribunal de Juicio Oral de Iquique con el fin de interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema de justicia del país. Actividad que contó con la presencia de los jueces Juan Pozo y Carlos Contreras, quienes conversaron respecto al trabajo que realizan además de responder dudas de los alumnos. La experiencia ha sido bastante positiva, los chiquillos les ha llamado harto la atención, sobre todo considerando que están viendo la aplicación del discurso argumentativo dentro de la vida cotidiana. ¿Por qué es importante que tengan estas experiencias? Porque les da la posibilidad también de ver la utilidad en sus vidas de este tipo de discurso, lo que genera un aprendizaje mucho más significativo. En el marco de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas, periodistas de distintos medios de comunicación y de servicios públicos de Iquique participaron de una capacitación sobre la nueva normativa que entrará en vigencia el 3 de octubre del presente año. Actividad que estuvo organizada por la Corte de Apelaciones de Iquique, la Fiscalía Judicial de Tarapacá y el Consejo Regional del Colegio de Periodistas con el fin de informar sobre los cambios en el desarrollo de una audiencia, los principios que rigen esta ley, tales como evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes involucrados en causas penales. Considero que es muy importante realizar estas labores de comunicación y en relación con la prensa, de capacitación en definitiva con ellos, para que ellos puedan transmitir a la sociedad de qué se trata esta ley, cuáles son los objetivos que se pretende buscar con ella, y de esa forma no solamente informen, sino que también de alguna manera puedan educar a la población, a todos los que tienen que ver con esta materia. Como Colegio de Periodistas consideramos que es importante que se realicen este tipo de capacitaciones, conversatorios, especialmente con los medios de comunicación, porque son una herramienta esencial que permite ir mejorando el trabajo de la prensa, sobre todo en materias tan delicadas como son las que tratan los tribunales cuando hay abusos hacia los niños, niñas y adolescentes. Jueces, administrativos y funcionarios de juzgados de familia del Poder Judicial participaron en un taller sobre lenguaje claro, iniciativa que está dirigida por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, y que busca mejorar en materias de claridad el lenguaje tanto oral y escrito en las distintas resoluciones judiciales. Tiene por objeto incentivar propuestas de mejoramiento del lenguaje en las resoluciones judiciales. Y tiene una integración este taller de carácter mixto. La idea era que vinieran funcionarios, jueces, administradores, jefes de unidad y toda persona interesada en esta labor, con el objeto de que al final de este taller pudiesen recabar herramientas para poder después aplicarla en sus propios tribunales y en su trabajo diario. Las personas que son usuarias, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, en particular en este caso en juzgados de familia, porque en eso estamos trabajando hoy, puedan acceder a las distintas resoluciones, ya sean sentencias, etcétera, ¿no es cierto?, muchos tipos de resoluciones, ojalá de la forma más autónoma posible, ¿no es cierto?, que puedan acceder a los contenidos de esas resoluciones de la forma más autónoma posible, y eso presupone que quienes redactan las resoluciones, y acá estamos trabajando con jueces y funcionarios, adopten ciertas nuevas costumbres que tienen que ver precisamente con eso en distintos niveles de análisis lingüístico. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió el miércoles 28 de agosto a una nueva sesión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, realizada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió el saludo protocolar de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abram, instancia en que las autoridades dialogaron sobre la relación que mantendrán ambas instituciones independientes, bajo el nuevo mandato de la ministra Abram en el Tribunal Constitucional. La jurisdicción requiere de cercanía, requiere de diálogo, requiere de debate, y así que a mí me he recibido con muchísima satisfacción la visita y las conversaciones que hemos tenido son auspiciosas. Hemos tenido una muy grata conversación,
pensando en el país, pensando en la normalidad de la relación que debe haber entre las distintas instituciones, especialmente aquellas que ejercen jurisdicción, y con el respeto que nos merecemos como instituciones independientes, sí tenemos que trabajar en común para abordar distintas áreas en las cuales nos tenemos que relacionar y hacer un mejor ejercicio jurisdiccional en beneficio del país y sus habitantes.